Hola, hola, hola. Hoy es martes, martes de la onda vez con Rosana Acuña. Ay, qué emoción, Dios mío, finalmente llegó el día. Hoy estaremos hablando de un tema que estoy seguro a todos les va a encantar, porque a quién no les gusta lucir bien, vestirse bien. Pero antes, saben qué, tenemos una información muy importante que darles. ¿Por qué? Porque es verano. Bueno, quedan cuatro días, pero ya estamos a segunditos y esta información les va a encantar. Si quieres toda la música en tus manos, descarga la app de Genesis 360 Radio. La música en tus manos. Donde quiera que estés. Originando todos tus hits. Descárgala ya. Google Play y App Store. Donde quiera que estés. No que no. Mi amor, yo me veo lista en esa playa tumbada con mi traje de baño para triunfar. Y después de los tips que vamos todos a aprender hoy con Jessica Muela Cajum, ella es consultora de imagen y, bueno, nos va a traer un poco de información. Ustedes no han visto nada todavía, pero esta mesa está de un colorido que no se lo pueden perder. ¿Saben por qué? Porque es importante conocer un poco de los temas de, bueno, vale, cómo hay que vestirse para triunfar, así de sencillo. Si ya estás conectado, no olvides de suscribirte a. Acá a Génesis 360 para ver toda la programación que tenemos para ustedes. ¿Por qué? Porque está de lujo, así de sencillo. Envíame tu comentario, tus preguntas y, por qué no, cuando vean el makeover, digan ¡Wow! ¡Tremendo cambio! Así que ya sabes, los invito a que se pongan cómodo para empezar a ver la Onda Vez porque de esta forma comenzamos. Con ustedes, Rosana Acuña. Bueno, les voy a decir algo. Yo, listísima y puestísima para aprender. Y hoy, no, no le quiero dar más vuelta a esto. Vamos a darle la bienvenida a Jessica Muela Cajum como se lo merece. ¡Yeah! Bienvenida, Jessica, a la onda vez con gracias. Rosana Cuña. Coditos, gracias. coditos. Claro, claro sí. Para mí un inmenso placer tenerte aquí, Jessica, porque desde el día que la conocí, les voy a decir algo. Eso fue como tres años atrás en una reunión que tuvimos en Latinos en Markham, en una fiesta que hicimos por el tema del mundial. Y el, el cuento era que cada quien tenía que irse, bueno, vestido, con los, el uniforme de su bandera, de su país. Y esta mujer ha llegado regia. One, two, three. Y yo dije, así. What? increíble, o sea una tipa pero como decimos en Venezuela regia, bellísima, me encantó cuando la vi, yo dije qué manera Muy y desde bien. ese día quedé, quedamos bueno conectadas con una amistad increíbles y ha crecido la comunidad bueno divinamente uh -huh. yo te quiero dar las gracias por tenerte aquí porque dentro de todo tú sí tú eres una de las del, del, de lo que mira cómo me pongo de los nervios porque es que la veo y los ojitos me hacen ochi... yo estoy org orgullosísima de tenerla como mis amigas porque ella está haciendo parte de este sueño realidad y y es así o sea por eso se me enreda la lengua y me pongo de los nervios porque ustedes me conocen yo soy así esto es lo que hay Jessica auténtica totalmente Jessica mira este yo sé que aparte de ser directora de una gran compañía acá en Canadá, te dedicaste a hacer esto del, del Image Consultant. Claro. Pero yo no sé si será bueno que nos sentemos a conversar primero. ¿Por qué no? Vamos a divertirnos un rato. Y sabes qué? Yo quiero que todo el mundo vea el video que hicimos. Cuando Jessica me dijo, "Mira, ¿por qué no te vamos a probarte una ropita, a ver qué tal te ves? Vamos a una tienda ya que abrieron, ¿no? Vamos a ver qué tal." Y yo le digo, "Claro que sí, chica, yo te voy a mostrar mis gustos para que tú veas lo bien definida que estoy yo." La invité y esto fue lo que pasó. Siéntate, cariño, bienvenida. Gracias. Fue una locura, o sea, ya entendí, ya sé que hay colores que uno no debe usar, ya entendí que hay una paleta de colores que uno pues le, le, le convienen, te reflejan, te, te suben, te... Eh, ¿Cómo fue que me dijiste? Eso no van con tu paleta claro, de colores. tienen que darte energía, el Ener poder. Exactamente, entonces yo, yo juraba que yo, mi amor, yo me combinaba, pero mira, perfecta, y resulta que salió un poquito como, no regañada, sino... La verdad es que nos divertimos un montón grabándonos escondidas. Claro, es, es una cuestión de aprendizaje y sí. todos estamos en un proceso. Entonces Así es, es. fue muy divertido más que todo. No, no, no. De, y sabes que lo malo era que no había mucha variedad. Entonces como que no pudimos jugar mucho al tema del, 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 del vestir adecuadamente y el uh -huh. no, pero gozamos un puyero. Jessica, la verdad que, bueno, yo siempre traigo eh, mi, ¿cómo se llama?, mi guión, para, bueno, para compartir y, y que nada se me escape, ¿no? Sí. Este, pero hoy se me escapa todo. Hoy siento que estoy tan ilusionada y tan, tan eufórica con todo lo que esta mujer trajo para acá y el cambio que me va a hacer aquí en vivo. Porque hoy sí es verdad que me voy a graduar de lo que es la programación en vivo. Yo quiero decirles que, bueno, eh, leerles un poquito, a pesar de que no traje mi guión impreso, que esta dama que ven acá, aparte de ser la fundadora de Image Within, eh, compañía que tiene como objetivo ayudar a las mujeres a entender la importancia del manejo de su imagen como elemento fundamental para vivir con autenticidad y así poder lograr y alcanzar su máximo bienestar para alcanzar sus éxitos personales y profesionales dime tú dime tú quién no quiere lograr eso perdóname o sea recuérdame tu correo y tus redes sociales para que las personas te sigan, porque es que es una cosa que, ¿para qué le digo que no? Sí, sí. Bueno, pues estoy en las redes sociales en Facebook como Your Image Within, en Instagram también Your Image Within y mi página de web que es eh, www.imagewithin.ca. Uh, y de paso, hace CrossFit. Claro. O sea, y no hace dieta, porque me consta, no hace dieta. <laughs> Esta dama no hace dieta, es una maravilla. Ella sabe lo que hace y a eso vino a explicarnos. Cuéntame cómo fue esa idea, de dónde salió eso de que, bueno, yo ahora aparte de mi carrera, yo voy a ser eh, consultora de imagen y voy a ayudar a todas estas mujeres a que brillen con luz propia, como todas estas luces que tenemos acá en el estudio. ¿Qué te motivó a eso? Bueno, yo creo que para mí lo más importante fue el reconocimiento, así como lo descubriste el día que fuimos a hacer el pequeño transformación a personales. El descubrimiento personal uh, de, de yo querer cambiar, eh, de sentir esa necesidad de que había algo que no me permitía ser yo misma, uh -huh. sentirme plena, sentirme realizada. Y eso sufrió a, tra a través de, de tener mi tercer bebé, ¿verdad? Los, los, los cambios que vienen después de, de ser madre eh, y tomar decisiones, eh, de tener una tres bellas hijas, ¿no? Entonces, con ese deseo personal de cambio, eh, descubrí muchísimo, descubrí la importancia de la apariencia, la importancia de la imagen personal y los elementos básicos que nos ayudan a sentirnos no solo bellas por fuera, pero la transformación viene por dentro. Y yo creo que esa fue la clave para mí de saber eh, que algo dentro de mi interior necesitaba cambiar. Y con esas herramientas que yo aprendí a través de tomar mi, mi certificación como consultora de imagen, eh, me dio la gran satisfacción de eh, meterme a rutinas eh, de ejercicios, cambiar mi, mi rutina de la alimentación y obviamente eh, el ayudarme a mí me permitió algo que era muy importante para mí, que es con mi ejemplo he podido ayudar y he podido contribuir con el crecimiento de otras mujeres. Entonces, de una pasión personal, de un deseo personal, eh, cuando uno se siente alineado y auténtico y con bienestar propio, empiezas a desencadenar una serie de efectos sobre otras personas. Eh, y dije, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no ayudar? ¿Por qué no enseñar mi camino? He tenido a través de mi vida muchos eh, coaches, mentors, que me han ayudado a mí a, a, a seguir creciendo. Eh, entonces pude poner una fórmula, la fórmula de image cooking. <laughs> Una maravilla. Antes que digas eso. Porque es que yo pudiera estar toda la tarde, y disculpa que te haya interrumpido, yo puedo estar toda la tarde así. Eso Pero yo hice mi trabajo de producción. Yo te estalqué, yo te investigué. Y eso era justamente lo que te quería preguntar. Porque cuando tú dices que, que hay un tema de la de lo que es los elementos, uh -huh. ¿no? de los elementos de cómo vestir, de cómo eh, la apariencia, de cómo hablas, cómo el cerebro eh, tiene esa forma de descubrir, eh, eh, tiene un tiempo específico. Yo cuando estaba averiguando, yo decía, oh, Dios mío, yo he perdido un tiempo increíble pretendiendo que lucía bien y lo desperdicié. Ese tiempo que ella nos va a decir ahora, lo desperdicié totalmente. Ya nos habías hablado de, de cómo era ese inicio, qué te motivó, pero ahora, desde tu, punto de vista, de, desde tu punto de vista, antes de que empieces a hablar de esos elementos, ¿qué es para ti la imagen personal? Uh -huh. Básicamente, la imagen personal es, tienes que pensar, eh, el crear una primera impresión la generas en 7 segundos. Uh -huh. Imagínate, Rosana, antes uh -huh. de yo decirte hola, uh -huh. antes de presentarme con alguien, en el momento que yo camino y alguien interactúa conmigo, ya se está generando una impresión de quién potencialmente soy. ¿Sí? Eh, y a través de estudios científicos se ha demostrado que no nada más es como luzco, sino todos los mensajes en el cerebro que ocurren. Cuando conocemos a alguien, ¿no? que son elementos de confianza, credibilidad, eh, estabilidad, eh, nivel económico. Uh -huh. Entonces, en base a eso, para mí la importancia de la imagen personal es saber conocerte interiormente cuál es el comportamiento que yo este, estoy teniendo y qué estoy comunicando a través de mi apariencia, a través de quién soy y cómo, qué mensaje, si ese mensaje, mensaje está en congruencia con lo que yo soy y lo que yo represento. No, y es vivir en, en unidad y es vivir en autenticidad. Muchas total. veces a través de, bueno, sabemos los medios de comunicación, a través de las redes de Instagram, siempre tratamos de imitar. Es correcto. Entonces, para mí, eh, la gran satisfacción es sentir que la imagen personal es sacar tu autenticidad, sacar lo que tú eres sacar y saber que eres única y solamente conociéndote a ti vas a poder lograr vestirte y sentirte al máximo. Así es. Bueno, una de las... De las cualidades que tenemos las latinas es eso no o sea inclusive hasta para ir a hacer mercado bueno perfectamente es combinada taconadas. cuando yo llegué acá a Canadá yo bueno ya hace un tiempito eh, yo iba te lo juro por Dios cuando era verano me ponía un taconcito chiquito y un pantaloncito y arreglada y maquillada y mi esposo me decía pero nada más vas a reponer lo básico uno no sabe uno no sabe las oportunidades que tiene en la vida eso no es así y me y tal cual no me vestía para triunfar por favor iba simplemente al al automercado a comprar tres tonterías pero iba regia ya después se me pasó el tiempo y con el, con el invierno bueno ya iba que, que no escuche Jessica pero iba en pijamas no le digan nada a ella pero bueno el punto de hoy es eso el punto de hoy es entender que cuando nos vestimos tiene que ser para eso no solamente para lucir bien aparte para estar, sentirse bien con uno mismo y cuando llegas al sitio donde vas Dejen la huella, como lo dejó ese día que la conocí en el Mundial. O sea, de verdad quedó increíble. Y, y yo decía, pero mira, mi linda, es un chorcito lo que yo había dicho. Entonces, imagínate, ¿no? El, el, el cambio que tú dices, ¡wow! Triunfó totalmente. <laughs> mira, Jessica, el tema, la, el, otro, el otro punto que te quería preguntar era: ¿cómo es eso del ABC y la D del vestir? Es como la canción ABCDI. E. Y ahora qué me vas a decir sobre eso de, ahora, sobre más? exacto sobre esa esa nomenclatura que tiene la imagen personal. Pues básicamente es lo que es la imagen personal. Uh -huh. La imagen personal tiene cuatro fun fundamentos o cuatro pilares, ¿verdad? Uh -huh. Y hablamos de cuatro porque básicamente ahorita no podemos omitir la D. Y hablamos del ABCD eh, porque las, eh, las las primeras siglas. palabras las sílabas en, en inglés, ¿verdad? Uh -huh. Los elementos de la imagen personal son la apariencia. Obviamente, ¿qué es la apariencia? Bueno, la apariencia es esto, ¿no? Eh, cómo me veo, cómo me visto, eh, la forma en la que me aseo personal, eh, la presencia que tengo, la presencia que generamos. Más allá de la vanidad. Muchísimo más allá de la vanidad, okay. pero es quién eres tú claro. ante el mundo. Claro, ¿Quién hay es una Rosana? línea muy fina, yo creo que hay una línea es? muy fina entre la vanidad... Y, y el sentirse bien y dar una buena imagen, ¿no? Entonces hay que tener como que cuidado con eso. Uh -huh, definitivamente. Y obviamente dentro de los elementos de la apariencia es cómo te ves y cómo eh, te reflejas, ¿verdad? Ante el mundo, porque pues es, es tu cara al mundo, ¿no? Uh -huh. Eso es un elemento de la imagen personal, tu apariencia. Un elemento fundamental que sería el behavior, por eso viene la B, es eh, que, que en español es básicamente el comportamiento. Y en mi experiencia personal, esto yo creo que fue lo que logró una transformación significativa en mi mente. Uh -huh. Ese comportamiento que siempre tenemos de no sentirnos suficientes con lo que somos uh -huh. no sentirnos las historias que nos contamos de saber y de sentirnos que no somos suficientes que sí, la autoestima, que, des, la autoestima que, uh -huh. que después de tener un bebé me puse unos kilitos de más ahorita que vamos a hablar del COVID que hemos aumentado un poquito de peso eh, todo ese sentimiento verdad y esa historia que nos contamos sí. de no sentirte feliz sí. eh, es contigo misma, element, ¿no? contigo misma y, 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 y como un elemento para mí muy importante, por eso la fundación de mi compañía es, el nombre es Image Within, porque todo viene de adentro. Desde adentro si sí. tú no te logras sanar y si no tienes los elementos que te ayuden a salir adelante. Aunque te vistas de seda, <laughs> te vas a quedar como mona la mona, te, que quedas. te quedas. Entonces, eh, es, es básico, ¿no? Es un elemento incre, increíblemente fundamental que quiero que la gente entienda, ¿no? La, la, cuando hablamos de, de imagen personal, no solo es la apariencia, es cómo vamos a romper esos paradigmas que tenemos del comportamiento. El tercer elemento es básicamente la comunicación, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Es sumamente importante el conocer... Eh, cómo me expreso, de qué hablo, con quién hablo, cómo me comunico. El tono de voz, inclusive. el tono de voz es muy distinto para mí decirte, Rosana, vamos a comprar algo de ropa. <laughs> o decirte, ¿sabes qué, Rosana? Vamos a comprar algo de ropa, porque la energía que yo inyecto, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas cuestiones de comunicación y las cuestiones no verbales, ¿verdad? Correcto. La expresión de, de, de alguna eh, una mala cara, ¿verdad? Cómo la reflejo ante el mundo. Entonces, ese es otro de los elementos. Entonces, hablamos de la apariencia, el comportamiento, eh, la comunicación. Y ahorita no podemos evitar el cuarto elemento. Vivimos en un mundo interconectado. Sí. COVID nos ha hecho eh, tener plataformas como Facebook, como otros. Eh, elementos, el poder comunicarnos Total. e interactuar. Entonces, uh -huh. la D es la digitalización. Uh -huh. el que hecho viva. De que, ¿Cómo me veo ante las redes sociales? ¿Qué comunico y qué no comunico? El no comunicar también comunica algo, sí. ¿verdad? Yo si está buscando trabajo. Creo que comunica más, el no Absoluto. decir nada. El no decir nada. Sí. Eh, si eres una persona que está buscando trabajo, porque ahorita a lo mejor eh, perdiste un trabajo, estás en búsqueda de algo. Si no tienes una presencia digital, es algo fundamental. Entonces, ¿cómo te presentas ante todos esos? Son, son los elementos de la imagen personal, no solo la apariencia, pero los otros demás pilares que te acabo de comentar. De lujo. Pero saben qué, qué les parece si iniciamos ahorita así, porque yo no me voy a aguantar hacer la primera transformación que va a hacer Jessica en mí el día de hoy. Porque si sí es cierto que tenemos la la B, la D, la C, la X, la Y y la Z, yo necesito ya que me diga, que me convenza que es verdad, que yo necesito un cambio. Porque así me dijo. Me dijo, mira, de verdad, estás así como... No, mentira. Mentira, ya sería incapaz. Ya lo dice muy elegante, pero te lo dice. ¿Qué te parece? Porque hay, una, hay un tema que el estilo... Eh, el estilo versus la moda. Una cosa es el estilo tuyo y la uh -huh. moda que esté hoy en día y que tú digas, yo me quiero poner los pantalones rotos porque me parecen que son, bueno, lo máximo, estoy en la onda, pero no me quedan bien, no me lucen. Claro. Que, que, por ejemplo, así como estoy yo hoy vestida, ¿qué me puedo poner para cambiar y vestir para triunfar? Mira, Rosana, yo traje algo, preparé algo para ti, porque sí. yo sé que estamos en una transición de carrera, una transición personal que tú me has comentado. Eh, entonces, en este nuevo mundo, ¿verdad? En el que nos estás uh, compartiendo mucho conocimiento con todos sus invitados, eh, yo dije, voy a crear un look en el que te vas a ver completamente chic para estar en todas wow. tus presentaciones. Entonces vamos a hacer un mini cambio, ¿verdad? Sí, que es totalmente. poder inyectar a ver. en tu guardarropa okay. algunos de los básicos, okay. que es a parte de los elementos de cómo mejorar la apariencia. Dios mío, estamos Entonces, en por vivo. ejemplo ¿Qué ahorita. Hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a, a ver, ver Rosa. A, a ver. Si tú tienes uno. un elemento básico uh -huh. de los cuales los, yo les llamo los básicos, que es un saco, ¿verdad? Okay. Ahorita estamos en verano, pero nosotros sabemos que en Canadá Realmente el verano es muy corto, entonces el tener un, un complemento que te haga resaltar, ¿verdad? Ahorita tienes un, 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 te, un tono eh, negro uh -huh. en tu base, pero si pones. Tacos, como dicen. Exacto, si pones un poquito de eh, una chaqueta, que es una inversión mínima, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Ahora, si quieres ir en la noche a un evento, ponerte okay. un poquito tu, tus accesorios, que estos también, digamos, son elementos básicos. Del vestir, ¿verdad? Okay. Ahora, lo que yo quiero es, eh, vamos a hablar dentro de esta, esta conversación sobre cómo construir un guardarropa eficiente, porque uh -huh. yo soy, una vez que aprendes esto, eres de las soy de las personas que eh, es simplemente complementar algunas de las cosas que ya tienes en tu, en tu guardarropa. Niña, pero, pero perdóname, perdóname, yo soy otra persona, o sea, yo me siento triunfadora totalmente. No que no, por favor envíame tu comentario y dime cómo me veo. Todas estas personas, perdóname que te interrumpa, pero es que yo no me aguanto lo que yo lo que siento ahorita. Todos los que nos están viendo en este momento, todos los que están conectados, que le doy las gracias por compartir junto con Jessica y ser parte de esta transformación. Díganme que no, o sea, estoy vestida para triunfar. No que no. Claro que sí, <laughs> siempre. Cuéntame esa combinación de los pasteles, los colores. Claro que sí, todos tenemos una tonalidad y vamos a hablar ahorita del elemento de, 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 de la imagen personal que es la apariencia. Uh -huh. Dentro de la apariencia tenemos... Eh, básicos o elementos que nos ayudan a sacar nuestra autenticidad. Uh -huh. Si ¿sí? no es comprar por cuestión de moda, eh, quiero nada más que sepamos, ¿verdad? Eh, obviamente las grandes industrias de, de, la, de la moda pues nos van a tratar de inyectar cada vez eh, nuevas tendencias para uh -huh. comprar sus, sus estilos, que obviamente tenemos que estar... Eh, siguiendo ciertas tendencias pero hay básicos y fundamentales que te, tenemos que saber dentro de tu apariencia okay. que son, y mi color de piel no porque claro, hay un tema del tono del color y, son, y cómo contrasta. uno de los elementos es conocer tus colores uh -huh. tu tonalidad cada uh -huh. uno de nosotros tenemos una tonalidad ya sea con un, una, uh, un, una tonalidad un poco más amarilla o un poco más azul, ¿no? Okay. Entonces, dentro de los análisis que hacemos como consultora de, de imagen es reconocer cuál es tu tonalidad, ¿verdad? Eh, si soy una persona que me veo mucho más eh, eh, warm o más eh, cálida, digamos cálida uh -huh. ¿verdad? Eh, estos son los colores que más nos van a resaltar. Y si soy una persona un poquito más fría, ¿verdad? O es básicamente las tonalidades plateadas. Okay. Y dentro de ahí, obviamente, es resaltar tu belleza natural. Me encanta. Utilizando estas tonalidades. Y se hacen análisis de colores, ¿verdad? En base a eso tenemos las cuatro estaciones que son personas que tenemos una. Yo no tonalidad. sé si se puede enfocar acá esta, esta área de producción. Me encanta este equipo que tenemos acá que está increíble. Mira todo lo que, lo que nos está ayudando acá para mostrarles. Porque sí, hay un tema de. Era, y era mi próxima pregunta: ¿cómo vestir en.? Eh, vamos a ver si la pego. Eh, ¿Primavera? ¿Verano? Prima, este es primavera. <laughs> Esto será esto otoño, en otoño, 100%. Esto acá, a verte, ayudo. Esto será, a verte. Verano. Verano, mira, nunca hubiese pensado que esto era el verano. Y qué este loco. es el invierno. Entonces, como te Qué digo? lindo luce el invierno sí, así, sí, qué es, diferencia. Hay, dependiendo de la tonalidad de tu, de tu piel es como resaltamos más los colores ¿sí? okay. por ejemplo una persona que digamos está dentro de la tonalidad de invierno eh, es una persona que tiene una tonalidad un poco más fría mm -hmm. en donde estos colores van a destacar su energía y van a destacar su máxima belleza Wow. Eh, si es una persona, digamos, eh, que está dentro de las tonalidades de eh, lo que es el otoño, uh -huh. obviamente es una persona más cálida, en donde todas estas tonalidades, como tú, tú puedes dar cuenta, tenemos los verdes, pero es un verde muy distinto a una tila, tonalidad claro. del, de la parte del, del invierno. Del invierno, Entonces, totalmente. Es, básicamente es. Eh, hay ciertas tendencias, cada año se ponen colores de moda, se ponen tendencias sí. de que ahora todo de rosa o ahora sí, todos sí, de sí, verde. Sí, 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 eh, sí. Eso es estar de moda, pero si wow. tú estás alineado contigo, tú siempre vas a seguir tu palette sí. y siempre vas a utilizar sí. estos colores que maximizan tu belleza. Yo me siento súper cómoda así tal cual como estoy. Lo que me da mucho más mucha, mucha, mucha rabia es que ella está más delgada que yo y me aprieta el saco, pero no importa, porque yo buscaré mi talla o rebajaré unos claro. kilos. No, pero, pero tú estás viendo, vamos a cambiar desde adentro. Vamos a rebajar unos kilos, ¿verdad? Vamos a ponernos chévere para que me quede el saco de Jessica y yo no se lo devuelvo, porque yo me siento comodísima, me siento que voy de verdad a triunfar. Y este no es el único cambio que me trajo, porque también hablas de accesorios. Definitivo. Pero fíjate, ¿no les pasa a ustedes que llegan al closet, lo abren y dicen, no tengo nada que ponerme? Ah. Y está full. Bisutería, tacones, eh, sacos, vestidos, chores, chorcitos, pero no tengo nada que ponerme. Eh, básicamente hacemos? es el 90% de las mujeres a las que he consultado, que han sido cientos de mujeres, <laughs> eh, ese es el principal problema. Así es. Todas las mañanas tu conflicto es, no tengo no nada, tengo que, nada ponerme. que ponerme. Y tienes un, una cantidad increíble Así es. de ropa. Así es. Con accesorios y algo que es un, lo que lo, yo le llamo un closet disfuncional. Ay, esto es... ¿Por qué es un closet disfuncional? Porque hemos comprado en base a gustos y preferencias, uh -huh. en base a no conocerte, uh -huh. en base a lo que está de moda, lo que se le ve bien a mi amiga, claro. eh, sin que tomemos en consideración el elemento, como digo, si yo soy de una tonalidad mucho más cálida, eh, pues obviamente no me va a quedar algo que, que es una, una persona un poco eh, de, de tonalidad más fría que yo. Claro. Entonces, el tratar de imitar es lo que nos ha venido a, eh, a tratar de tener un guardarropa disfuncional. Okay. Los otros elementos, como ahorita comentabas, ¿verdad?, este, es conocer tu tipo de cuerpo, que es algo súper fundamental. Eh, eh, voy a, um, a clases de, de personas que me piden consulta. Y obviamente ves eh, los errores que cometemos, ¿no? Estuvo de moda. Mm. Entonces, ahorita está de moda que traer shorts cortos. Óyeme, sí. pero yo realmente mis piernas no son mi mayor ace. Sí. Pero está muy de moda, ¿no? Entonces, empezamos a acumular Total. una cantidad innecesaria y con eso nos estamos llevando al planeta porque obviamente el descomponer una prenda eh, lleva años para que, podamos, eh, para que podamos descomponerla, ¿no? Wow. Entonces, eh, es, es saber pensar en que esta cuestión de conocer tu imagen personal te va a ayudar a tener conciencia de que lo que vas a tener en tu guardarropa lo vas a utilizar al 100% porque va a estar de acuerdo a tu tipo de cuerpo, va a ser con los colores que van de acuerdo a de tu acuerdo tonalidad a y un elemento básico que es tu estilo. Ahorita estabas platicando del estilo y la moda. Exacto. Eh, los estilos vamos a, a centrarnos ahorita a platicar sí, un poquito más de lo que porque... es el estilo y de lo que son tu personalidad y cómo lo alineamos. Y en base a eso son los fundamentales para ayudarte a construir un guardarropa eficiente. Este me lo quedo porque yo voy a rebajar. <laughs> y no se lo voy a devolver. Tú sabes que yo tengo un amigo que me está ayudando con esto de la oratoria, Cervito Porra. Un beso para ti si nos estás viendo. Y él habla de la comunicación desde el ser, ¿no? Uh -huh. Lo importante que es desde adentro. Y entonces yo, como voy desde adentro, desde comunicación, kilos y todo, me lo quedo. Este es mío, ¿ok? A ver. Perfecto. ¿Tienes algo más para mí? Claro o quieres que, que nos sentemos? Sí. Vamos a, hacer, Dime, ¿qué, vamos ¿qué, qué a hacemos? hacer una transformación más que es, te digo, conocer el cómo comprar y cómo comprar de forma modular. Okay, Dentro de los módulos, eh, podemos dejarlo porque lo voy a cubrir con otro accesorio. Sí, este color? Pero este wow. color, cuando yo lo vi yo dije, este es Rosana. Soy yo. Y creo que ustedes van a coincidir conmigo porque van a ver el efecto de lo que es estar alineado con tu color, que es lo que yo le quería demostrar aquí a mi querida amiga Rosana. Perdonen que el vean, micrófono. Vean nada más qué belleza. Si ustedes, bueno, a lo mejor a través de la cámara no se puede eh, ver el impacto, pero este rojo es el rojo de Rosana, es el rojo fuerte, tomate, el, el, el rojo pasión, eh, que es in, indescriptiblemente realza su belleza y es. Mira nada más la energía que proyecta. Es que no quiero que se acabe el programa, así de sencillo. O sea, hoy amanecemos aquí porque ropa es lo que trajo, accesorios es lo que trajo, y yo me siento que no quiero ni que se apaguen las luces, no quiero que se acabe el día, la verdad. Te lo juro que te sientes, o, o sea, ¿qué digo triunfar? Ya triunfé, perdóname, ¿dónde están los comentarios? Ya triunfé cuando me sientes, lo voy a leer todo. Pero es que, mira. O sea, yo soy, Exacto. los que saben, yo soy fisioterapeuta y yo, bueno, por mi tipo de trabajo nunca pude vestirme así, pues porque tenía que estar cómoda para poder trabajar con los pacientes, etcétera. Pero como ya yo decidí meterme en el show business, <laughs> y esto es lo que quiero hacer ahora, si me quiero retirar, qué mejor que de la mano de Jessica Muela Cajum, que la encontramos en sus redes a través de arroba your image within. Your image, image within. within. Eh, por ahí seguramente ahora lo vamos a colocar y ella va a ser la responsable de mi cambio, que ya lo es, ya está, mírenlo, díganme que no. Espérate, yo yo necesito que me vean completa, Danilo. Claro, por pero ponchame, porque... como dicen en Venezuela, ponchame completa porque estamos en vivo y bueno, ya tú sabes, esto es lo que me encanta a mí, mira, esto. Excelente. Esto, y comentas algo casa. muy básico, Mira. transiciones de, 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 de trabajos, ¿no? no. Eh, el hecho de que tu, tu estilo de vida ha cambiado todo. Entonces Ay, me es cuando necesitamos es un hacer un cambio. Sí. Y si queremos a ponerle ver. algo mucho más dramático, ¿verdad? Uh -huh. Por tu gran personalidad y esa presencia tan fuerte que tú tienes, eh, podemos complementarlo con algo así. Qué pena con el micrófono si se está escuchando mal, porque estos cambios de ropa rozan con el micrófono, pero bueno, este es parte del show. ¿Qué tal? Díganme ahora, díganme ahora si ya no soy la CEO de Genesis 360 claro. y sus alrededores. <laughs> Gaby, mírame. <laughs> esto está estupendo, esto, mi hermana, yo de aquí no salgo. Esto tampoco te lo devuelvo, te dije, ¿no? Estamos platicando en esto. Tenemos una meta contigo. Ah, bueno, que okay. eso me gustó más. Óyeme, pero tú sabes que me pregunto, de repente puede ser un poco costoso, porque, bueno, digamos que no tenemos el presupuesto, el COVID cerró las la tiendas, uh -huh. lo vimos cuando fuimos a esta tienda por departamento a hacer el video, no conseguíamos nada. Uh -huh. ¿Cómo hago yo entonces para conseguir algo en mi closet que se parezca a esto? Cuando yo, toda mi vida, más de 20 años trabajando en uniforme, yo jamás solita hubiese llegado a esto. Bueno. Díganme ustedes si les ha pasado lo mismo. Ahorita básicamente traigo unos tips para cómo hacer una compra efectiva en línea. Perfecto, yo me voy a sentar con mi nuevo outfit, me perdonan, porque eh, así me muera de calor. Primero muerta, que sencilla. Primero Vámonos. muerta, que sencilla. Mira es que bien me veo, pero wow. espérate. <laughs> de ahí no, es. Es un éxito total. ¿Ves? Ya yo estoy cayendo en la banalidad y es lo que no podemos hacer. Por eso les decía que hay una línea muy fina uh -huh. entre el vestirse bien, tener una imagen apropiada y caer en la banalidad. Pero bueno, ya saben cómo soy yo, ya saben cómo me pongo. Ya los nervios se me quitaron, obviamente, ya estoy en un relajo total. Pero vamos a retomar la entrevista porque yo sí quiero uh, aprender de todo lo que trajiste para nosotros. Todavía nos queda algo de tiempo en el programa y quiero aprovechar cada minuto para que las personas... Entiendan lo importante que es tener una buena asesoría, porque, bueno, si, si, si al fin y al cabo yo, yo quiero ahora estar en este mundo y tratar de cada día, eh, cámara 2 acá presente, estar cada día pues dando lo mejor que tengo, ¿por qué no hacerlo desde, desde todo punto de vista? Desde adentro, desde afuera, por todos los lados, y yo sé que tú, bueno, estás ahí conmigo de la mano para hacerlo mucho mejor. Vamos a retomar la, 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 la entrevista en lo que quedamos de los elementos. Eh, de la apariencia, el comportamiento, de cómo mejoran tu, tu apariencia, pero llegó el coronavirus, nos encerramos en la casa por aproximadamente, ya ni sé, cuatro meses, tres meses, y bueno, uno come, pues porque le da hambre, uno está de los nervios, porque no sabe qué va a pasar, y me engordé unos kilos por una ansiedad, como lo quieras llamar, ¿cómo yo puedo disimular con los colores, con la paleta que nos vas a hablar, cómo puedo camuflajear ese tipo de de detalles que se nos han presentado en estos tiempos. Pequeñas contingencias, ¿verdad? Eh, bueno, básicamente, obvia, obviamente estamos en una situación eh, de COVID en donde estamos forzados a, a comer un poquito más, estar completamente en la, en la comodidad de nuestro hogar. Así y es. primero que todo hay que pensar, no somos los únicos, yo creo que todos nos hemos puesto unos kilos de más. Es eh, para mí lo fundamental cuando hago una transformación o una transición en, en alguna persona, es reconocer el momento en el que estás y aceptarlo, Así ¿verdad? Es. Cualquier tipo de forma que tengas ahorita eh, es un muy buen momento, ¿verdad? Uh -huh. Para hacer a lo mejor una limpieza en tu guardarropa. Uh -huh. Y de ahí descubrir, ¿verdad? ¿Cuáles son aqu aquellas prendas en las que realmente las compré sin guía? ¿Verdad? Que las compré básicamente porque eh, bueno, estaba de moda, pero realmente no representa nada para ti. Es un muy buen momento a lo mejor para tener una, una buena guía, como una consultora de imagen, en la, que te podamos, eh, en la que te pueda dar yo las bases de cómo crear un guardarropa eficiente. Uh -huh. Ahorita con la cuestión de si ya has aumentado un poquito de peso, ¿verdad? Eh, mis recomendaciones son básicamente pensar que esto es transitorio. Haz una limpieza de tu guardarropa, ¿verdad? Selecciona las, los, las prendas en las que tú digas, es realmente algo que me ayuda y me permite sentirme como la persona y la mujer que soy, una, una persona de éxito. Si es alguna prenda que realmente no te hace sentir completamente feliz, Sí, Pásala hacia adelante, ¿sí? Uh -huh. eh, contribuye con alguien más que a lo mejor necesita y uh -huh. la vas a hacer completamente feliz. Uh -huh. eh, la otra es ese momento en el que también, bueno, desechas cosas que a lo mejor eh, ya no están en los mejores estados y condiciones. Eh, pero, bueno, ¿qué hacemos con las personas que ahorita nos quedan un poquito apretaditas, uh -huh. ¿verdad? Eh, básicamente es tener la intención de generar un plan uh -huh. en el que tú quieras decir, sabes que de este día en adelante voy a hacer un cambio radical en mi forma de comer y voy a empezar a, a ponerme una rutina de ejercicios, ¿verdad? Uh -huh. Que eso básicamente es una convicción y ahí empieza no tanto la apariencia, ahí como ven, ven, les venía comentando cae el elemento del behavior, del mm -hmm. comportamiento. Sí, de quererte a ti misma, de, de aportar eso que necesitas, porque una cosa es camuflajear con toda la paleta de colores que nos dé Jessica, pero nada hacemos si pues, seguimos el mismo comportamiento de comer y bueno, no importa, eh, eh, con los tips que me dio Jessica, yo tapo aquí, yo tapo allá, mira, no se me ve claro. y, y, y sigo saliendo estupenda, ¿no? Eh, no es nada más eso, es como dices tú, desde adentro. Exacto, entonces... Si, eso son, si ese es tu objetivo, uh -huh. eh, pues básicamente vamos a hacer un cambio radical de la transformación por adentro. Pero si crees que te va a llevar un poquito más de tiempo, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo considero el poder tener un guardarropa transicional? ¿Verdad? En el que quiero camuflajear un poquito esas, eh, esas áreas que han crecido, ¿no? Uh -huh. eh, básicamente es conocer tu cuerpo, que ver, aquí vamos a hablar de otro elemento As de tu apariencia que es el conocer tu cuerpo. El tipo de cuerpo. Exactamente. O es saber cómo... El, el tipo de cuerpo. Básicamente tenemos, eh, eh, cada uno de nosotros sabe, conocemos nuestro cuerpo, o si no lo conoces, las invito a que se tomen medidas, que es lo, lo más básico. Uh -huh. eh, los tipos fundamentales de cuerpo, ¿verdad? Cuando estás en tu... En tu Peso ideal, bueno, a lo mejor me vas a decir que tienes un, un cier una cierta figura, pero tu fisonomía uh -huh. permanece. Eh, entonces, por ejemplo, ahorita si tenemos un poquito más de peso, ¿dónde aumente de peso? Mm -hmm. Hay algunas que lo aumentamos más en las caderas. Yo no voy a decir. Hay yo, unas que lo miedo. ponemos más en el estómago, yo, hay yo. otras que lo ponemos más en la parte superior. Entonces eso es conocer los tipos de cuerpos y los tipos de cuerpos son básicamente eh, para dar un, una guía, ¿verdad? No es que queramos eh, poner un label a, a alguna persona, pero Mi es etiqueta, si ¿no? tienes una una eh, si generas más eh, en, la, en el área del estómago, uh -huh. bueno tienes a lo mejor una forma más de de una manzanita, un, un ovalito, ¿verdad? Uh -huh. Entonces con esto lo que tratamos de hacer es generar curvas en donde no existen. Si por ejemplo tengo más curvas ah. y más eh, en la parte de, de mi estómago, entonces voy a tener, poner eh, caídas más flojas, generando curvas en donde no existen. Poner esos eh, vestidos cruzados. ¿Eso es lo que llama el corte imperio? Exacto. Ay, me encanta el corte imperio. Eh, si si por ejemplo soy una persona que por lo general estamos delgadas. Y nos vemos rectas, ¿verdad? Son las figuras rectas. Pero pues ahorita con el COVID mucho más rectas, nos vemos sí. de hombros y todo. Eh, es a lo mejor poner, eh, camuflar un poquito esa rectitud que eso nos está sí. generando, generando, eh, poniéndote accesorios como, como un cinturón, que Correcto. es algo tan sencillo, ¿no? Donde te haces un poquito más eh, apretadita tu cintura, entonces empiezas ahí a poner un poquito de visualización eh, más tipo hourglass, que Así es el ideal. Eh, si tienes, si tu peso lo lo tienes más invertido en la parte de arriba y generas más, digamos, eh, eh, en la parte superior de tu cuerpo, a lo mejor estamos hablando de un triángulo invertido, en donde tu parte inferior es más delgada, pero tu uh -huh. parte superior, tus brazos están, están presentando. Más eh, anchos. Más anchos. Uh -huh. Entonces, con eso lo que hacemos es balancear. Acuérdate okay. que aquí la, la idea es crear balance. Entonces, si yo estoy poniendo peso acá arriba, voy a poner un pantalón, a lo mejor un palazzo más amplio, okay. en donde estoy balanceando y contrastando, que me veo balanceada y equilibrada. Voy a poner a lo mejor pantalones, en donde voy a poner. Eh, estampados uh -huh. Ay, y la sí. parte de arriba más eh, sencilla. Sí. Al revés sucedería si soy una persona, digamos, en, en mi estilo de cuerpo, ¿verdad?, en donde pongo más el peso en las caderas, como uh -huh. buena latina, uh -huh. eh, entonces lo que voy a tratar de hacer es traer la, eh, la imagen hacia la parte de arriba, por ejemplo, con accesorios en donde la gente me vea más la parte claro. de, de arriba que la parte de abajo. Que luzca, que, que luzca, luzca más la parte de arriba. Bueno, a mí la parte de arriba no hay que lucirla mucho porque ya, ya, ya la ya tengo, ¿no? Ahí tengo una ustedes saben lo que me refiero, pero eh, digo si es, si el tipo de cuerpo amerita a que uno camuflaje al, un área más que la otra, uh -huh. para eso están los accesorios y para eso Exacto. están. Yo insisto con los colores porque cuando cuando fuimos este día a la tienda uh -huh. ella eh, me estaba me estaba dando un análisis de, de mi personalidad, de mi forma de, de, de mi cuerpo. Y yo decía un color y ella decía otro que tenía toda la razón de lo que explicaba el por qué. O sea, no es nada más que ella me dice, ponte el rojo porque te queda bien, no, es porque tu personalidad, tu forma de ser, mm. bla, bla, bla. Y yo le decía, pero es que a mí me gusta mucho el rosa clarito, me encanta ese color, me dice, sí, pero es que no lo puedes combinar así nomás con, con cualquier claro. cosa. Y por el tipo de cuerpo, justamente me decías que tenía que tener un corte para disimular esta área que el COVID me ha dejado. <laughs> el, el, el hecho de los colores es básicamente como lo hemos dicho, ¿no? Ta cada una tenemos una tonalidad. Ajá. Y en base a la tonalidad que tenemos es como podemos, eh, obviamente, eh, digo, maximizar la energía uh -huh. y maximizar nuestros atributos. Si, por ejemplo, tú me das un, un, una, un rosa, ¿verdad? Que no esté en el palette y, y por la, eh, la, el, el tipo de color que tú tienes, eh, nuestro palette es más, eh, digamos, más. Eh, Cálido, uh -huh. ¿verdad? Entonces, cuando tú me querías poner un rosa, ¿verdad? Que es básicamente era como un color este. frío. Era como este. eh, no era. es. Es. Hay. vemos hay, mujeres en las que estamos en transiciones, eh, los cuales no nada más son, digamos, de una estación, pero puede ser que puedas tener. Una, el, el análisis que se hace más profundo es que puedas tener un fluido a lo mejor entre cálido y frío. Ok. Entonces, hay. hay eh, Poletas de, colo de colores en donde estás en una transición, ¿no? Okay. Un poquito entre lo frío y, y la paleta warm. Que a lo mejor ese, ese es el análisis cuando te haga un análisis intenso, ¿no? Uh -huh. Entonces, en base a los colores, obviamente, eh, como todas sabemos, ¿no? El negro nos va a ser, eh, obviamente, eh, camuflajear mucho más. Eh, si habíamos puesto unos kilitos de más, entonces el negro es un color excelente, ¿verdad?, para camuflajar eh, si tenemos un, unos kilitos de más. El blanco, desafortunadamente, ahorita estamos en época de verano, sí. es el que nos va a poder hacer una tendencia un poquito más, eh, una ilusión óptica, ¿no?, de tener un poquito más de peso. ¿Por qué a mí no me queda bien el color blanco, por decirte que yo me he visto toda de blanco puro, de blanco, de esto de, de blanqueador de ropa? ¿Por qué a mí en particular no me queda bien ese color? Porque básicamente estamos viendo tu tonalidad. La tonalidad de Rosana es básicamente en una paleta más cálida. Una persona que es de una tonalidad más fría, ¿verdad? Que las uh -huh. personas que son muy blancas, eh, digamos, eh, las personas que, eh, digamos, más eh, americanas, uh -huh. ¿verdad? Caucásicas. Eh, ¿O caucásicas? tienen este tipo de palet que es el blanco puro, ¿no? El blanco que le resalta de acuerdo a su tonalidad. Para personas con tonalidades más cálidas como nosotras, nuestro blanco favorecedor es este, el mm, color mm. un poquito más como beige, al que le llamamos, ¿no? mm, Entonces, mm. por eso te comentaba, ¿verdad? El, el hecho de conocer, todos tenemos un tipo de blanco, pero es saber conocer dentro de tu tipo de blanco. Por ejemplo, aquí en el verano, ¿verdad? Tenemos este otro blanco. Que es un poco eh, más similar, ¿verdad? Uh -huh. A, al blanco del invierno. Uh -huh. Entonces, es, es saber conocer que sí tenemos un blanco, pero nuestro blanco no es el blanco, blanco como el de una persona de una, una tonalidad mucho más fría que la de uh -huh. nosotros. Mucho cuidado con las bromitas que manden por ahí en los comentarios, porque bueno, yo, yo tengo mi blanco, mi blanco es Andrés Eloy. Él no es blanco 100%, pero mira, ves, va conmigo perfectamente. Miren, yo les voy a mandar un saludo, aprovechar aquí de hacer un break de, eh, de saludos a todas las personas que están conectadas, darle las gracias y bueno, con sus comentarios, ¿no? Este, mi hija me dice, mami, agarra todo lo que te den para que lo compartas conmigo. Mi amor, no sabe <laughs> nada. Comparte, claro. No sabe nada mi hija. Eh, Nasli, un saludo para Nasli, para Marisabel, Claudia. Mari, Mari Roldán, un beso. Mari Roldán, muérete que viene para acá también. Increíble. Para hablarnos de Excelente. nutrición, pero ay, que no me aguanto ese día que llegue esta mujer a hablar acá, porque está increíble. Sol Mari, este, aquí hay chicas que dicen, Lore Perry dice, yo siempre ando de negro. Y fíjate, Gina también, un saludo para las dos. Y fíjate que yo, esa es la pregunta que te iba a hacer. Este, yo sé que estoy triunfando con esta ropa que me trajo aquí mi amiga, pero yo... Yo soy, mi estilo es un poco más, más clásico, digamos yo quiero seguirme vistiendo de negro como mis amigas acá, pero quiero accesorios brillantes. Tú tienes algo de eso que hayas traído para para, para digamos combinar, combinar o, no. o o digamos si yo por ejemplo me, me voy a a quitarme mi, mi brillo este con mucho cuidado porque estoy toda conectada. ¿Qué otra cosa yo puedo digamos el por qué no plateado por qué dorado? Uh -huh. Como estoy diciendo eh, y comentándoles, ¿verdad? Básicamente, cuando tienes una tonalidad, todos los accesorios que vas a utilizar uh -huh. van a estar dentro de tu tonalidad. Okay. Por ejemplo, yo soy una persona cálida. Para mí, un plateado, además de que me, de que me baja la energía, es algo que no me favorece, okay. es algo que cuando yo me lo pongo, la, lo primero que van a ver es, digo, yo creo que ahorita no me están viendo a mí, están viendo el color, <laughs> ¿verdad? Entonces, es, la idea no es que vean el accesorio, okay. la idea es que te hagan el complemento a ti, okay. ¿verdad? Entonces, si yo me pongo un plateado, pues obviamente lo que va a resaltar es, es el accesorio, pero si yo me pongo algo que está dentro de mi palette, ¿verdad? Que, bueno, estos son los, los ejemplos que si le damos, digo, mucho más contrastante, okay. si pues, yo me pongo un dorado, ¿verdad?, eh, un accesorio dorado va mucho más alineado y en armonía. Te da brillo, te brillo. Exacto, siento la energía, veo. Entonces, por eso te comentaba, eh, lamentablemente podemos hacer otra sesión más de puros accesorios. Pero es que, ella, ella, jura que no ella jura que vino hoy y no viene más. Ella jura que vino y no vino más, Pero querida. básicamente ese es el porqué, ¿no? El accesorizar es, realmente tiene otros elementos básicos, uh -huh. que es conocer tus tonalidades... Y los otros elementos es conocer las simetrías que tenemos en nuestro cuerpo, okay. en nuestras caras, okay. en nuestra fisionomía, ¿no? Eh, hay, hay elementos dentro de los accesorios que nos favorecen muchísimo más, como por ejemplo, eh, digo, mi, yo tengo una cara mucho más angular, hay personas que las tienen mucho más ovaladas. Entonces, ¿cuáles son los tipos de accesorios? Es toda una sesión completa uh -huh. de aprendizaje. Y eh, en base a los comentarios que nos están haciendo sí. eh, la, las personas en Facebook, el, el negro es, es el color que yo le llamo de seguridad para todas las mujeres. Pero quiero que sepan que el negro no es favorecedor para todos, nada más es el, es el punto de confianza. ¿Verdad? Eh, entonces, el negro, yo digo, cuando voy a la, a la mayoría de las casas es el, es el color que más tienen, el negro uh -huh, y el blanco. Total. Pero una vez, como lo demostramos con, con Rosana, una vez que la pones con en sus colores, jamás uh -huh. va a volver a regresar a un negro. Es o lo va a minimizar. Yo también es era verdad. fanática del negro y a partir de que conozco mi, mi tonalidad, conozco mis, mis colores, obviamente trato de tener y estar siempre alineada. ¿Por qué? Porque me da la energía, me da la forma en la que yo me quiero sentir con así la ropa, es. no por frivolidad, pero simplemente por sentirme yo segura, por sentirme al máximo en cada día. Yo recuerdo perfectamente cómo esta mujer estaba vestida el día la, que la conocí, un pantalón rojo ancho, así como pegaba acá la cadera, una camisa blanca a medio medio cruzar, que por cierto tiene sus fotos ahí en, la, en, su, en su cuenta de Instagram, y así llegó, y una cartera de mano, y así llegó. Mira, aquí nos dice Claudia. Ay, mi tía Nancy está conectada desde Indianápolis. Ella es otra, mi amor, que de belleza y de, y de Uy, combinación, que increíble. para qué te cuento. Claudia nos dice que por favor, otro programa solo para hablar de accesorios. Sí, sí, excelente. Porque es que, mira, de verdad, o sea, yo, eh, en mi. En mi, en mi, jugar de ropa, eh, es verdad, casi todos los colores son negros y no tengo muchos accesorios, porque no sé. O sea, tengo este que me regaló mi amigo, mi amiga Berito, este, el primo Martín. O sea conservo cosas porque me gusta uh -huh. el valor que, que sentimental no que tienen eh, lo, eh, eh, estas prendas para mí pero de ahí a ponerme el collar que tengo acá abajo de, de que me trajo aquí mi amiga que me regaló vieron qué linda verdad o sea es increíble claro, tener claro. amistades como ella me trajo todo el guardarropa entonces son cosas que yo guardo con mucho mucho cariño pero no me atrevería a irme a una tienda a comprarme el collar los aretes las pulseras yo no yo no me veo eso y quiero, antes que me, me respondas, que al final del programa digas, según mi personalidad, uh -huh. según mi forma, cómo es realmente, cómo debería yo, cuál, cuál sería mi estilo Exacto. en el vestido. Excelente pregunta, Rosana. Yo creo que un, otro de los elementos dentro de la apariencia es conocer tu estilo y tu personalidad. No más perdernos sí. en que sabes qué? ahorita está de moda el que me ponga estampados, ¿verdad? Es simplemente conocerte. Uh -huh. Y dentro del análisis que hacemos de personalidad es, es básicamente descubrir tu estilo. Eh, todos y cada uno somos únicos e irreemplazables. Quiero que sepas, sí, señor. Y por lo tanto, necesitamos tomar el tiempo de saber cuál es tu personalidad. Desde pequeños, desde que tú conoces a un niño, le dices, ese niño es tremendo, ese niño es un artista. Es... Pero cuando te, te creces, te quieres poner en un cuadrito como todas. Así es. Como Así la es. moda. Es verdad. Entonces, ¿por qué si es yo soy verdad. alguien artística, me voy es a verdad. poner como alguien que es eh, completamente, digamos, más dentro de las computadoras, sí. más conservador? Sí, total. Total. Los total. análisis de personalidad nos descubren cuáles son los estilos de ropa que más se alinean con nuestra autenticidad. Y hay, hay, eh, a través de estudios psicológicos, que son básicamente los, las herramientas que utilizo, es descubrir tu personalidad. Uh -huh. eh, hay seis básicas y bueno, y ahorita se extienda a una séptima eh, por cuestión de, 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 la, de las modas y las tendencias. Uh -huh. Pero básicamente, eh, tu personalidad está en base a la conexión que existe entre el yin y el yang, que nos estamos tratando de ver un poquito más el área científica, ¿no? Mm. Todos tenemos una, una energía más femenina o una po un poco más eh, masculina y algunas tenemos un balance. Entonces, cuando ves a una persona, puedes decir... Wow, esa persona se ve mucho más romántica, natural, sí. Uh -huh. Entonces su personalidad puede ser un poco más natural, uh -huh. que te inspira eh, confianza, servicio, sí. Y puedes ver a otra persona un poco más angelical, ¿verdad? Aquellas personas que son sumamente eh, románticas, que que te tratan de ayudar, eh, que tienen muchas curvas, sí. ¿verdad? Esa es una personalidad que te refleja básicamente eh, el Yang, que es el área femenina, ¿no? Eh, y hay personas que a lo mejor un poco más balanceadas, que puedes uh -huh. ver dentro de su de fisionomía, ¿verdad? A lo mejor algunos rastros estructurales un poco más eh, firmes, pero al mismo tiempo ves balance dentro de su, de su fisionomía. Uh -huh. Esas personas pueden ser un poco más conservadoras, la que es el tipo de personalidad, ¿verdad? Una persona más conservadora, más clásica. Yo. Eh, tienes algunos elementos que estamos tratando ahorita de, de que me estás tratando de definir, eh, esa es una, una, una persona eh, clásica. Uh -huh. Dentro de este elemento de balance también existe la persona que es un poquito más refinada, aristocrática, eh, que es básicamente la que le, le gusta vestir bien y, y cosas de, de buena calidad, ¿verdad? Uh -huh. Y en el otro extremo, digamos, tenemos a las personas que son sumamente artísticas, ¿verdad? Las personas que son creativas. La personalidad de creatividad, que las ves y dices, bueno, ya se pone azul, morado, verde y todo le queda bien. Porque es una persona Yo que no. destaca <laughs> precisamente por su creatividad. Y dentro de ese eh, segmento también tenemos a las personas que son sumamente dramáticas. Las personas que las ves y desde el momento que tú las ves dices, tiene un no sé qué, pero son las que están, eh, que, que las, las cosas extravagantes de la moda les quedan geniales. Pues ¿Cómo te estoy describiendo? Esas son las a seis mí me tipos de personalidades. Dramática, porque si le preguntan a mi esposo va a decir otra cosa. Pero en este <laughs> contexto yo creo que sería interesante probar algo así como dentro wow. de, de la personalidad que yo veo y por lo que te conozco, Rosana. Tú me preguntaste algo. ¿Qué, eh, qué personalidad tengo, uh -huh. verdad? Eh, obviamente estas seis guías, verdad, no, no son no, no, no todas tenemos solamente una. Hay unas personas que sí re realmente digo las creativas son creativas y no tienen otra personalidad hay personas que tú las ves pero habemos personas en Así las que es. podemos gravitar verdad eh, y eso también es por la eh, influencia de tu, el, el estilo de vida no a, uh -huh. a veces personas nos forzamos a vivir en un corporativo y a pesar de que no somos muy conservadoras bueno pues el estilo clásico es el que más nos viene a acomodar en es la, correcto en la cuestión. pero por lo que yo analizo en ti yo veo a ti eh, te veo a ti como una persona clásica pero mucho más en el área dramática entonces, esto, como dije, tú puedes ver, es algo que, que a lo mejor, ¿verdad? Creándote un guardarropa donde maximice esa, ese dramatismo que tú ideas, vas a llegar a tener el factor wow. Yo, yo necesito que la ponchen y que ella repita esa parte para que quede claro. Necesito un nuevo guardarropa. <laughs> Necesitas un guardarropa eficiente. There you go. <laughs> eficiente, en donde vamos a, a, a tomar todos los elementos de los que hemos estado platicando. Y te vamos a, te voy a enseñar a comprar eficientemente. Sí, sí no, y es verdad, porque es que a eso, eso esa es la otra pregunta, ya nos queda muy poquito tiempo. Eh, te, voy, te voy a decir la mía y después te voy a leer otra que tenemos acá, que creo que van como conectadas. Uh -huh. Porque para, para armar ese, ese, ese armario eficiente, mi presupuesto, bueno, pues es un poco, poco corto, como el mío, como el de muchas personas, sobre todo en estos tiempos de COVID, ¿no? Que, que se han reducido un poco los ingresos. ¿Cómo puedo hacer yo para ser eficiente Aparte de llamarte, hacer una consulta contigo y que nos orientes y nos hagas el estudio que tienes que tener, etc. ¿qué, ¿Qué debo hacer? Aquí. Allá. Aquí. <laughs> Televisión en vivo. Acá. ¿Qué debo hacer yo para tener... Eh, una vez que te contacte... Eh, o, bueno, digamos que tú estás muy ocupada, no, no pudiste darme la cita, para que yo tener esa, esa ese closet eficiente, para irme de compra y, con un presupuesto corto, okay uh -huh. Porque a eso iba mi pregunta. ¿Cómo ir a cambiar mi guardarropa sin morir en el intento? Porque estoy claro. quebrada totalmente y eso lo uno con la pregunta de Gabriela que dice, ¿cómo podemos darnos una idea general y saber cuál es nuestra paleta de colores? Uh -huh. Ok, eh, les voy a dar unos tips rápidamente por okay. cuestión de tiempo. Ya nos queda eh, la paleta tiempo. de colores, cuando ustedes entren a Pinterest o cualquiera de sus... Eh, si oh, ustedes googlean, sí. ¿verdad? Eh, simplemente es muy fácil ¿no? analizar. Si tú ves eh, un color mucho más eh, bronceado, eh, tipo más amarillito, tienes un undertone, digamos, más cálido. Uh -huh. Si eres una persona muy blanca en donde ves tus venas y realmente se ven mucho más azules, las, mías, las van a ver mucho más, eh, digamos, verdosas, eh, es muy fácil identificar. Entonces, es, ah, es, eh, de ahí vas a poder partir, ¿no? O soy una paleta fría o soy una paleta eh, caliente. De las, dentro de las cálidas está lo que es el otoño y la primavera. Y dentro de lo frío está el invierno y el verano. Entonces, ya pudiendo de de resolver eso, cuando ustedes googleen eh, paleta eh, Spring o paleta eh, de color eh, eh, verano, eh, ahí les va a salir una gama de colores, ¿verdad? Eso es lo, lo más rápido uh -huh. que les puedo dar ahorita en línea, ¿verdad? Uh -huh. Lo más acertado es obviamente hacer un estudio de tu tonalidad, porque como les digo, no todas somos una, una estación, claro. podemos fluir. Entonces, para sacar claro. tus wow factors es donde ya entramos mucho más a detalle en un análisis de color. Eh, la segunda pregunta es: ¿cómo creamos un, una, un, un, un guardarropa eficiente uh -huh. con, un, con bajo un, presupuesto? La cosa más sencilla que les voy a dar ahorita como tip es: todo lo que ahorita, de ahora en adelante, compre, tiene que ser una compra modular. ¿Y a qué me refiero una compra modular? No más, esta blusita me gustó, este pantaloncito me gustó, la faldita me gustó. No, la forma modular y eficiente de comprar y hacer un guardarropa eficiente es comprar tu, tu, eh, tu blusa con tu pantalón o tu falda, tus zapatos, tus accesorios, tu eh, chamarrita que vas a utilizar. ¿Por qué? Porque con eso estamos generando módulos que va después vamos a reproducir para utilizar y complementar con piezas que van dentro de tu tonalidad, tu tipo de cuerpo y tu estilo, haces mm. rellenar y vas a crear un guardarropa sumamente eficiente. yo te puedo decir que con 24 piezas que tienes en tu guardarropa, yo te puedo generar hasta 800 diferentes tipos. Wow. Entonces es, es la... O sea, es una combinación. Tú me estás hablando es una de una combinación que si me voy el fin de semana para, para el, el centro comercial o la tienda que esté abierta, me voy con mi número 24, que de paso es mi número de la suerte, ¿no? Eh, bueno, cosas cosa, mías. Invento. Pero yo me voy y porque ya lo decreté, es el, es, son mis números de la suerte y me compro 24 piezas pasando por zarcillos, eh, collares, todo lo que necesito, uh -huh. pero también como colores medio neutros se pudiera decir. Cuando, comprar los colores que están dentro de tu paleta de colores, uh -huh. ¿sí? eh, digamos ahorita como te dije eh, estás es en una toledada a lo mejor más eh, cálida, verdad? Tratar de tener un, un estilo de colores dentro del otoño y el, el spring básicamente. Y lo que vas a hacer es comprar la forma de modular, es decir, si voy a comprar uh -huh. voy a comprar una blusa y voy a comprar un pantalón que van a ser un módulo de mi ropa, eh, mi primer básico. Okay. Dentro de eso voy a comprar a lo mejor un blazer que le va a complementar, ¿verdad? Entonces ten, tienes un módulo de una blusa, eh, un pantalón o una falda. Cuando ya hacemos un módulo completo es tener tres tres eh, blusas con una falda y un pantalón. De ahí nos pasamos a los accesorios, el, eh, digamos, el, los, los aretes. La bisutería. La bisutería, uh -huh. los zapatos. Eh, y después de ahí a todo lo que es los, las chamarras eh, para los Lasers. distintos tipos los blazers. Ajá vamos desde las, eh, de todos los elementos que se van a combinar, eso es un módulo. Okay. Y ya de ahí es nada más estar re rellenando lo que te va a faltar. Increíble, increíble. Yo en lo particular, con este, este no bueno, se nos acaba el programa, nos quedan dos minuticos nada más. Yo, gracias a Dios, ya tengo en mi paleta, tengo en mi módulo, mi color beige, que no es el blanco, como le dice ella, y mi color rojo. Aparte de eso, ya tengo mi bufanda, y, ay, tengo un collar también. O sea, yo, yo estoy, mi amor, me quedan como 23, Dos piezas, 20. ah yo no sé sumar. Bueno, me quedan 20 piezas por comprarme, no importa. Mi querida Jessica, yo fascinada, de verdad no me quiero ir, no quiero que se acabe el programa. Estamos felices. Pero eh, tenemos café deportivo ahora más tarde, y pues cada quien tiene su espacio y hay que compartirlo acá en Génesis 360. Pero estoy fascinada, no, fascinadísima de verte, de haberte tenido aquí. Y como le digo a todos mis invitados, esta no es la primera vez. Tú te tienes que comprometer en esa cámara, cámara dos. A decir que bien es otra vez a hablar de bisutería. Aquí estaremos nuevamente disfrutando y compartiendo. Y como les digo, el mensaje del día de hoy, yo creo, es cuando se vistan, piensen en los elementos que les den a ustedes la seguridad y confianza de sacar su máximo potencial Así es. porque lo que ustedes proyectan es lo que la gente está recibiendo de ustedes muchísimas y con eso gracias la energía. Muchísimas no gracias. por favor gracias. gracias a ti fue un logro este como me dijo una de las personas que están conectadas que qué chévere que tengas invitados ahí directo porque siempre estábamos en un cuadrito <laughs> y el covid bueno nos dejó ahora la provincia de ontario está digamos estamos tratando de pasar a la fase 2 con un poco de distanciamiento igual pero pues eh, podemos de alguna manera hacer este tipo de contacto que es maravilloso nos debe quedar un minuto creo que ya me pasé del, del, del aire del, del, del tiempo pero no quiero terminar eh, el programa sin dejarlos con la onda final que como saben es ese espacio que, que siempre les ofrezco para que tengan un poco de reflexión del tema que se tocó acá en la onda ves con rosana acuña producción yo te agradezco que en este instante me mandes con la onda final Dijimos que es importante escoger la paleta de colores, saber para qué ocasión nos vestimos, dependiendo de la temporada y del evento donde vayamos a participar. Cuidado con las tallas, cuidado con las tallas, es importante saber qué nos queda y qué no nos queda. Eh, ay, no te pregunté por la temporada del invierno, pues ya vean la, el detalle de lo que es. Vestirse para que no te olviden, para triunfar, para proyectar y por qué no llevar la comida contigo. <laughs> Señores, muchísimas gracias por estar acá conectados a La Onda Vez con Rosana Acuña en Génesis 360 Radio y Televisión. Los espero el próximo martes. No olviden por favor suscribirse, darle like, sus comentarios estuvieron divinos hoy y muchísimas gracias por estar acá como cada martes. Fiel, súper fiel. Un beso grande. Gracias Jessica. Gracias amiga. Hasta la vista, Gracias. baby.